Hola amigos y amigas de todo el país, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Tech en su especial de fin de semana, donde estaremos revisando todas las notas más destacadas. Y vamos a comenzar viendo el contenido del día de hoy. En el programa del día de hoy les presentamos: Entel prevé rebajar tarifas a partir de septiembre gracias a la implementación de fibra óptica hacia el Pacífico. Estudiantes de la carrera de Informática Industrial del Instituto Tecnológico de Sacaba presentaron un prototipo de máquina industrial manejada desde el celular. Mediante un concurso de elaboración de memes y videos, el Servicio Departamental de Salud en Oruro pretende socializar sobre el cuidado del medio ambiente. Dali es el robot que ayuda a hacer compras en supermercados. Entre sus tareas se encuentra reponer los productos agotados. Esto y mucho más en su programa Mundo Tech. Como pudieron ver, tenemos mucho material para revisar en el programa del día de hoy, así que no se despegue y comencemos con buenas noticias. Entel prevé rebajar tarifas a partir del mes de septiembre, esto gracias a la implementación de fibra óptica hacia el Pacífico. El gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, Mauricio Altovez, anunció que se prevé rebajar de manera sustancial las tarifas de Internet y telefonía móvil a partir de septiembre de este año, luego de salir con la fibra óptica hacia el Pacífico por territorio peruano. Tener una fibra óptica hacia ultramar permite a la empresa estatal negociar de manera directa con los operadores internacionales para adquirir los servicios de Internet, lo que repercutirá en una rebaja de tarifa en favor de sus usuarios en el país. El primer objetivo que tenemos nosotros con la implementación de la fibra óptica es que vamos a tener conexión directa con operadores internacionales. La rebaja será en todo lo que es acceso a Internet y telefonía móvil. No tenemos el detalle en números, pero sí se va a poder apreciar, ya que la rebaja va a ser muy sustancial. Indicó que Entel creó una empresa en el territorio peruano, por lo que la administración de la fibra óptica será completamente soberana y no necesitará crear sociedades con compañías del vecino país. También dijo que se prevé, a partir de la empresa creada en Perú, ofrecer los servicios de telefonía móvil e internet a poblaciones del sur de Perú, en el marco de la internacionalización de Entel. Cambiando de tema, Corea del Norte vende un smartphone con reconocimiento facial y recarga inalámbrica. Corea del Norte comercializará el teléfono inteligente Pyongyang 2425, que dispone de tecnología de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla y se puede cargar de una manera inalámbrica. Este dispositivo, que las autoridades de ese país asiático sacaron al mercado a finales de 2018, mejora en funcionalidad y diseño a su versión anterior, Pyongyang 2423, pero solo ejecuta aplicaciones aprobadas por el gobierno norcoreano. Para aprender chino e inglés, leer libros, saber qué tiempo hace o consultar una enciclopedia. El Pyongyang 2425 funciona con un procesador de 8 núcleos y ha mejorado de manera significativa sus capacidades. Así, su memoria RAM ha pasado de 2 a 8 GB y su ROM de 16 a 32 GB, con lo cual es mucho más rápido que su antecesor. No obstante, es un smartphone que bloquea el acceso a medios de comunicación extranjeros y no permite conectarse a una red Wi-Fi externa, mientras que su entrada para auricular necesita un adaptador. De acuerdo con el medio surcoreano, la compañía china MediaTek habría fabricado los Pyongyang 2425 y las autoridades norcoreanas habrían importado esas unidades para instalar un software propio que posee una potencia parecida a la del Samsung Galaxy A9. Y en la siguiente nota conozcamos a los países que tienen el internet móvil más barato del mundo. Rusia es el país con el internet móvil ilimitado más barato, según un estudio de la agencia Content Review, que ha analizado las tarifas de 136 operadores de 50 países en todo el mundo. El costo promedio de la tarifa ilimitada en la Federación Rusa asciende en junio a 613 rublos al mes, o 9.72 dólares, mientras que el promedio mundial es de 44.26 dólares mensuales. En la lista le sigue Malasia con 12 dólares, Polonia con 17 dólares,
$19 y México con $19, según recoge Commerzant. Por otro lado, Irán lidera la lista de los países con los precios más bajos por un gigabyte de internet móviles, $0.08. Por detrás de la República Islámica se sitúan Kazajistán con $0.46, Egipto con $0.59, Rusia con $0.6 e Israel con $0.63. El costo promedio de un gigabyte de internet móvil en el mundo es de unos $3.1. En el otro extremo de la lista, Suiza tiene el internet móvil más caro de todos los países analizados, $17.72 por un gigabyte, seguida de Estados Unidos con $11.83 y Japón con $9.67. Desde una espalda encorvada, un cuello corto hasta la aparición de un segundo párpado, así podría cambiar la corporalidad de las personas debido al constante uso de dispositivos electrónicos, señalan los especialistas. Las nuevas tecnologías ayudan mucho a la gente en la vida contemporánea. Sin embargo, algunos científicos remarcan ante todo los efectos negativos que ciertos dispositivos, como los teléfonos inteligentes, tienen para la salud. En consonancia, la compañía de telecomunicaciones tollfreeforwarding.com ha creado un modelo de representación corporal basado en esa clase de estudios, que muestran cómo podría evolucionar en un futuro las características físicas del ser humano obsesionado con las tecnologías. Según los especialistas, el uso regular de dispositivos tales como los teléfonos inteligentes y el trabajo constante frente a una pantalla de ordenador tienen un impacto significativo en la manera de sentarse y la postura. Pasar horas mirando hacia abajo en el teléfono deforma el cuello y la columna vertebral pierde su equilibrio. En consecuencia, los músculos del cuello tienen que hacer un esfuerzo adicional para sostener la cabeza, explica Caleb Bake, experto en salud y bienestar. Además, afirma que el cráneo del ser humano del futuro se espesará para proteger al cerebro de la radiación de radiofrecuencia emitida por los teléfonos inteligentes, que según estudios de algunos especialistas, puede ser potencialmente peligrosa para las personas. Al mismo tiempo, y de acuerdo con una teoría científica que afirma que un estilo de vida sedentario está reduciendo la capacidad cerebral de la gente, el modelo indica que el volumen del cerebro se verá disminuido. En la representación gráfica de este modelo corporal, denominado Mindy, también se puede apreciar que una mano permanece en posición inusual, como si sus dedos estuviesen siempre sosteniendo un teléfono. Asimismo, el codo se mantiene en un ángulo de 90 grados. Una última característica que destaca mucho en este modelo es la presencia de un segundo párpado, que protegía los ojos de la excesiva luz emitida por los dispositivos electrónicos. Los seres humanos podrían desarrollar un párpado interno y más grande para evitar la exposición a una luz excesiva, o el cristalino del ojo podría evolucionar de tal manera que bloqueará la luz azul entrante, pero no otras luces con alta energía luminosa como el verde, el amarillo o el rojo, afirmó Kasun Ratnayage, científico de la Universidad de Toledo en Estados Unidos. Y con esa nota que te inspira a mantener una postura correcta, vámonos a una pausa. Al retornar estaremos conociendo al robot que ayuda a hacer compras en el supermercado. Enseguida retornamos. Y estudiantes del Tecnológico de Sacaba presentaron el prototipo de una máquina que se maneja por el celular. Con el objetivo de brindar seguridad al trabajo en industrias, estudiantes del Instituto Tecnológico de Sacaba en Cochabamba desarrollaron un programa que maneja máquinas industriales desde el celular. El internet es ahora todo el futuro, ya que todo se va a hacer mediante internet. Y como somos nosotros de informática industrial y llevamos equipos industriales, entonces queríamos demostrar que, aparte de que es informática industrial, lleva el internet, lo más importante. Aquí, como podemos ver, tenemos unos PLCs, son equipos industriales que controlan las industrias. En este caso tenemos dos PLCs conectados mediante Ethernet, que tenemos ahí nuestro router.
Entonces, lo que hace el Internet nos facilita poder manejar estos equipos, ya que a veces no, el operador no está atento en el momento. Puede estar haciendo otra operación en su parte, en su rama, pero quiere a la vez saber cómo está funcionando el sistema. Entonces, mediante Internet y mediante un programa que tenemos cargado en la nube, se puede controlar, le puede enviar el sistema diciéndole que está fallando algo, entonces va a estar más atento a la parte de eso, entonces va a poder facilitarle la utilidad y el manejo. Señalaron que se puede regular la velocidad de un motor industrial, apagar o prender luces, regular la temperatura y otros usos. El presupuesto más o menos debe estar por sus $2,000 a $3,000 de todo, ya que un PLC así a nivel industrial está costando casi sus $1,000, solamente un PLC. Como pueden ver aquí, podemos regular la velocidad que queremos que funcione nuestro motor industrial y lo vamos a subir a una velocidad máxima, que en nuestro caso lo pusimos solamente a un 50% del nivel que tiene que funcionar un motor para que no caliente demasiado, ¿no? Y también tenemos nuestras mediciones, que son la temperatura, porque un motor calienta y sí o sí tiene que mostrarnos la temperatura para no exceder el trabajo del motor. Y en este caso acá tenemos nuestro medidor de temperatura, que cada cambio de temperatura que tenga nos va a indicar aquí en la plataforma que tenemos. Y también tenemos el acceso, que nos va a hacer un acceso mediante esto para que nos habilite otros motores auxiliares que podamos tener. Y en este caso tenemos acá el botón de encendido, que cada que lo prendamos esto va a hacer un salto que te va a mandar una señal que ya te va a abrir los puertos o te va a cerrar los puertos para que te pase energía hacia el otro motor. El equipo de estudiantes asegura que el uso del Internet se volvió importante para desarrollar programas y subirlos a la nube, para desde allí poder controlar dispositivos o, en este caso, máquinas industriales. Las páginas web, todo lo que utilizamos, los sistemas, están programados y subidos a una nube mediante Internet. También hay que tener también la seguridad, ya que Internet también tiene sus fallas. Entonces, una de las fallas es la seguridad. Entonces, tenemos que tener en eso precaución. Los firewalls son muy, muy importantes en esta situación. El Servicio Departamental de Salud de Oruro pretende socializar sobre el cuidado del medio ambiente. Por ello, lanzó un concurso de memes y videos que serán difundidos por redes sociales. El Servicio Departamental de Salud implementa las nuevas tecnologías para el desarrollo de diferentes campañas que mejoren la calidad del medio ambiente. Así que pues el Servicio Departamental de Salud, a través de la Unidad de Salud Ambiental, Ocupacional y Inocuidad Alimentaria, ha lanzado la tercera versión del concurso San Juan Mi Aire Mi Salud 2019, dirigido a estudiantes de las prepromociones y promociones de los establecimientos educativos, tanto diurnos como nocturnos de nuestro medio. Consiste en elevar estos memes y videos cortos con el objetivo de concientizar el cuidado del medio ambiente al hashtag Mi Aire Mi Salud 2019. Indicarles de que nos han llamado directores y profesores para poder ampliar el plazo para que suban los jóvenes estos memes y videos cortos, así que decirles que tienen un mes más. Ampliamos todo el mes de julio y la premiación se va a realizar el día 26 de septiembre, Día Mundial del Medio Ambiente, con participación de instituciones, la universidad, institutos de carreras biológicas como colegios. Por ello se lanzó una convocatoria para la participación de las prepromociones y promociones de unidades educativas, los cuales utilicen los diferentes implementos de las redes sociales para difundir campañas de cuidado medioambiental. Participando en la Feria de Salud con el objetivo de concientizar a la población que debemos de cuidar el medio ambiente, ya que hemos tenido pues la información que pues hemos aumentado los índices de contaminación según los informes dados pues por la Red de Control y Monitoreo de la Calidad del Aire. Entonces, motivo por el cual jóvenes ellos tienen
pues son muy creativos, así que pues tienen esa oportunidad y pues para el fin de año, para cuando salgan bachilleres, nosotros les vamos a proporcionar pues para que puedan divertirse sanamente en su fiesta, en su promoción de fin de año. Es a la mayor cantidad de likes que la gente, la población le guste, o sea que la misma población va a ser la que tenga que premiarles y nosotros vamos a realizar esta premiación o esta calificación y evaluación con participaciones de todas las instituciones involucradas en llevar a cabo este concurso y pues se va a hacer conocer también públicamente, así que esperamos que ustedes también nos hagan el seguimiento y que pues estemos ese día en la Feria de Salud Ambiental el 26 de septiembre en la premiación. Autoridades del Servicio Departamental de Salud esperan que a través de las redes sociales la población pueda tener conocimiento de los trabajos que se van desarrollando desde esta institución. Los jóvenes dirigidos justamente a ellos, porque ellos son los mejores replicadores, tanto en la sociedad como en el hogar. Así que pues, jóvenes a participar. Tienen todavía un mes más, así que los vamos a esperar y pues adelante. Sin duda, la participación de la juventud ayudará a que la población tenga conocimiento acerca de los cuidados preventivos del medio ambiente y la utilización de las redes sociales. Ahora conozcamos a Tali, el robot que te ayuda a hacer compras en supermercados. Entre sus tareas está reponer los productos agotados y además resolver las dudas de todos los usuarios para que no se marchen sin comprar. La empresa Simber Robotics ha creado un robot capaz de recorrer los pasillos de supermercados y gracias a los últimos avances en inteligencia artificial puede detectar los estantes vacíos y reponer aquellos alimentos que faltan en la tienda. Un estudio de la consultora McKinsey afirma que el 46% de la mayoría del trabajo podría ser situado con nuevas tecnologías y así ahorrar costes y tiempo. Es por ello que Simber Robotics ha puesto en marcha a Tali, que en pocos minutos puede recorrer los pasillos de las grandes superficies y detectar qué alimentos tienen que ser repuestos. Nuestra visión principal es la automatización al por menor. Creemos que hay una gran oportunidad para automatizar las tareas cotidianas a las personas libres para centrarse en el servicio al cliente, explica Brad Bogolea, CEO de la compañía. Tali es capaz de desplazarse rápidamente gracias a una plataforma con ruedas y puede leer precios y detectar qué tipo de productos faltan en las estanterías gracias a las 4 cámaras que escanean cada uno de los pasillos de la tienda. Además, se puede elevar casi 2.5 metros para alcanzar los estantes más altos. Gracias al Big Data y a un plano de la tienda, Tali se puede desplazar por los pasillos del supermercado sin interferir en las compras de los clientes. Los datos recogidos por el robot son enviados a un servidor, donde se analizan, y en caso de ser correctos, se transmite una alerta al propietario para reponer los productos. Y con ese robot tan particular, vámonos a una breve pausa. Enseguida retornamos con el último bloque del programa. Gracias por elegirnos. Y ya ingresando a la recta final del programa del día de hoy, les presentamos 5 aplicaciones imprescindibles para iPhone que son completamente gratuitas. En esta ocasión decidimos escoger una selección de aplicaciones para iPhone que se pueden considerar importantes. Kernel es un rastreador de películas que te permite seguir la cuenta atrás de tus próximas películas favoritas en un solo lugar. Explora la amplia colección de películas y consulta la información más reciente sobre ellas, como la sinopsis, el tráiler, la fecha de estreno y mucho más. Kernel también está disponible en Apple Watch para ofrecer la mejor experiencia directamente en tu muñeca. Adobe Photoshop Lightroom es un servicio de edición de fotos potente, intuitivo y gratuito. Lightroom te permite crear magníficas fotografías y crecer como fotógrafo. Los usuarios de Adobe Photoshop Lightroom podrán crear tantas carpetas como quieran y sincronizarlas con otros dispositivos. Todo ello desde una interfaz elegante y manejable. Además, podrás editar cualquier fotografía utilizando todas las herramientas de Adobe disponibles.
Lo mejor es que tendrás a tu disposición un amplio abanico de atajos gestuales con los que llevar a cabo algunas de las acciones más comunes para la edición de tus fotografías, que te permitirá que sea de una manera más sencilla. El kit de herramientas de narración de cuentos, que está hecho para el contenido de las historias, eleve la curación de sus historias con plantillas mínimas y modernas diseñadas pensando en el creador de contenido. Nuevas plantillas agregadas mensualmente para oportunidades de edición óptimas. Aporta color, vida y dinamismo a las historias que cuentas. Personaliza los fondos de página con 40 colores diferentes y más de 80 diseños de patrones. Con Stickers tienes acceso a más de 260 memes de buena calidad para compartir donde quieras. Simplemente selecciona el paquete que quieres y añádelo. Es súper fácil y divertido. Todos los memes están organizados en categorías, por lo que es mucho más fácil encontrar el meme que quieres, sin importar si es el de Forever Alone o el Me Gusta. Todos ellos están incluidos en esta increíble aplicación. Crea tus propias pegatinas, hay más de 260 pegatinas, además de las pegatinas organizadas en categorías que se integran con WhatsApp. Finalmente, eSound. Escuchar tu música siempre, incluso sin conexión con todos los dispositivos. Busca las canciones que te gustan y crea tu propia biblioteca. Comparte tu música con tus amigos y mira lo que están escuchando. Podrás descubrir nuevas pistas que te recomendarán. También te permite mantenerte actualizado con las tendencias y rankings. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima con más de tecnología. Chao, chao.